Ha cambiado el insulto, no, ha cambiado digamos, el decorado. El insulto sigue siendo igual de la época del Sócrates a la época actual, pero los decorados van cambiando. Y luego, de alguna manera, ese insulto, según de la forma que se diga, pues a veces parece que sea un elogio, especialmente en Cataluña. Así que no es lo mismo la puta madre que te parió que la puta mara que va a parir. ¡Qué cabrón que he hecho! Paco culiao, Paco conche tu madre, Paco hijos de puta. Paco es el término que nosotros tenemos despectivo del pueblo de llamar a la policía, ¿no? Que es un mandado del gobierno de turno que quiere mandar a reprimir a la gente, ¿no? Y este es un cabrón que no tiene cerebro ni para discernir ni para poder ocupar, digamos, criterios ni nada, ¿no? Se manda a dar palos, no le importa nada más. Y ese cabezón de mierda es para nosotros un Paco culiao, un Paco mal follado. Bueno, después hay otras que son como insultos, pero más que supongo que el hecho de que sean en otra lengua les da un carácter gracioso para mí sonoramente, pero también tiene que ver con que son tal vez palabras que no se utilizan coloquialmente, tipo burinot, bleda, gamarús, tótila, tótil, que son capdasuru, no, trosdasuru, que sería como un poco un inútil, ¿no? Un pedazo de corcho. Estos insultos que son más de persona, digamos, tonta, tonto, que no son tan como hijo de puta, ¿no? Que remite como a una cosa de casi situación social, ¿no? Son de condición personal. Es un tonto, no lo es un cobarde. Este tipo de insultos, y utilizando palabras que para mí son lejanas o que pienso que pueden ser más antiguas o de pueblo, le da una condición de gracia e incluso pueden tener el sentido contrario. ¡Hey, gamarús! Y por ahí te ríes y tiene que ver con hacer esa broma. Pero originalmente eran insultos. Degradaban a esa persona, digamos, ¿no?